de la importancia de lo que es el día a día. Y lo que decía antes es que la ciencia además lo está avalando, que esto es lo más interesante. La ciencia avala muchísimo que 3 horas, 4, 5, piensa que un niño que tenga 20 horas de intervención a la semana, que es una barbaridad, no lo va a tener. ¿Qué porcentaje es de su vida? Muy poco. Poquísimo comparado con la cantidad de horas desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Y eso realmente de lunes a domingo, cuando sabemos que la familia, entendido como cualquier persona que está con el niño, puede estar haciendo que una persona crezca. En Castilla y León en concreto, yo creo que están viviendo una experiencia que para mí es admirable. La Junta de Castilla y León está trabajando con todos sus profesionales de atención temprana. Yo tengo el placer de estar con ellos. Y lo que se está haciendo es esto, que los profesionales de atención temprana incluso vayan al contexto donde están las familias y que los profesionales hagan planes junto con las familias. Entonces yo creo que sí que ya hay comunidades que en eso no solo están poniendo en el papel, que a veces los papeles ahí se quedan, ¿no? Yo creo que lo importante es que los profesionales siempre tampoco saben el cómo. Y la administración también tiene que ayudar a ese cómo. Y Castilla y León está siendo, yo creo que, un gran ejemplo. Sí, sí. Yo, lo de la exigencia más que la de participación, es claro que sucede, pero hay que buscar fórmulas de participación. Mira, un claro ejemplo, yo lo suelo ver, por ejemplo, en los recién nacidos, las madres y los padres, los... nosotros, como los profesionales, siempre decimos que la familia tiene que saber que estamos ahí, para lo que quiera. Pero lo que tenemos son grupos de apoyo que, de otras familias, de otros padres y otras madres, que han pasado por eso hace muy poquito tiempo, y eso sí que les van a prestar ese apoyo, ¿no? Y estos, a los que acabamos de apoyar, que bueno, pues ya sabéis vosotros qué circunstancias suelen ser y tal, cuando pasan un poquito, están deseando ayudar a otras personas, a otras familias que están en esa situación, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese tipo de... o alguien que pueda encontrar, o que lleve a un centro de día, o no sé, cualquier cosa que exija solo el centro de día, pues debería de saber que para conseguir ese centro de día, unas familias que han venido antes que ella, habrán peleado, pero muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Entonces, pues bueno, exigir... Pero además hay que decirles, y además, el centro de día o el tema educativo, lo que sea, seguro que estás pensando tú en el futuro en otras cosas, ¿eh? En el ámbito laboral o en el ámbito de lo que sea, y ahí hay muchas cosas para hacer. Y lo que no vale es que luego, cuando tú llegues a esa época de tu vida, vuelvas a pedirnos y a exigir cosas. Y dices, claro que sí, pero contigo lo tenemos que hacer. Contigo lo tenemos que hacer, porque te va a tocar, ¿eh? Te va a tocar. Te va a tocar. O el tema de la tutela, cuando llegue en su momento, que siempre está muy unido también a las asociaciones. Es que pasa, claro que pasa, vamos a ir preparando el futuro, pero entre todos, porque eso sí que nos va a llegar a todos, ese tema de preparar el futuro, afortunadamente además. Pero hay que encontrar, a veces no es difícil, a veces no es fácil, pero hay que encontrar, y la gente está dispuesta, hay que explicarlo y hay que hacer ver a la gente que es útil y que su labor es útil. Sí, a ver, quizás nosotros desde el punto de vista que somos familias, somos un poco más empáticos a la hora de ver todo este tipo de cosas, pero hay familias jóvenes que es que no consideran que forman parte de una asociación, no tienen ese pensamiento, son, a ver, ¿cómo os diría? Es como la típica familia que dice, no, es que a mi hijo le enseñan en el cole. No, a tu hijo tú le educas en tu casa y en el cole aprende otras cosas. Y hacen esa diferencia. Quiero decir, que lo llevan, lo atiendes, evidentemente, les ofreces, os vuelvo a decir, todo lo que tenemos, les invitas a participar, pero vamos, que no hay forma. Y es que a mí me gustaría tener un poquito de... A ver, tener una pista, no sé si pasará en más entidades, tener una pista para poder atraer a esas familias, porque ellos saben perfectamente las necesidades que tienen sus hijos, saben lo que les estás ofreciendo, las atenciones. Pero claro, es que lo consideran como en una escuela normalizada. Yo sale, me lo llevo a mi casa, si no quiero pertenecer a lámparas, a las lámparas, tal, no pertenezco a nada, punto, pelota. O sea, a mí, dame los servicios y lo demás. Quiero decir que la sociedad está cambiando. No sé si me entendéis, que no hay esas implicaciones como había antes. Y si hay una fórmula, ya sé que no la hay, pero algo que me podáis decir, algunas directrices. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el ámbito educativo, tenemos una comisión de padres y madres y hermanos en la que las personas con discapacidad están en la etapa educativa.
y se juntan ellos y estate segura que tienen inquietudes y que les preocupan muchas cosas, ¿eh? Y las ponen en la mesa y se trabaja en las cosas. ¿Qué puede ser? Pues que nos empujan a que hay que dar más charlas de sensibilización. Y nos empujan a que hay que elaborar una guía educativa que se vean bien los derechos que tienen las familias con los perfiles de educaciones especiales. Y nos empujan para decir, oye, sí, esto cada vez hay más especialización, pero cuando acaba la etapa secundaria, ¿qué pasa con estos hijos? ¿Tienen que ir sí o sí a un centro especial de empleo? Hay que trabajar para que la formación profesional tenga módulos adaptados a nuestros hijos. Se les ocurre muchísimas cosas si necesitas espacio para que lo digan, ¿eh? Y entonces eso es bueno, pues hay que ir por esa línea, por lo que digan esas padres, madres y hermanos en el ámbito educativo que estamos ahora haciendo, y eso es lo que hace la asociación, porque esa persona también, a nosotros por lo menos, hay una persona que la delegada de esa consulta que pertenece a la junta directiva de la asociación. Entonces eso va a empujar. O hay que crear más aulas de aprendizaje tareas, o hay que lo que sea, o sensibilización, más campañas, lo que sea. Y de esa manera, ¿no?, dar sentido a estas reivindicaciones, a esas familias, que las tienen, ¿eh? Las tienen seguro. Yo creo que tú has dicho una cosa muy importante cuando has dicho, Lina, que le demos servicios. Y es que a lo mejor la clave está en que no entendamos que dar un servicio, ¿qué es dar un servicio? El servicio tiene que ser con la familia. O sea, no es que el niño venga a recibir algo. Yo siempre también ponemos ejemplo en lo que es el tema del cole. Tú dices, los padres no van a faltar a una sesión en atención temprana, pase lo que pase. Antes hablábamos de que las familias han cambiado, no tenemos tiempo, pero no faltan a esa sesión. En cambio, la reunión de padres lo ven menos importante, quizá. ¿Por qué? Porque lo que tienen en mente es que lo importante es los 45 minutos que han dejado su hijo como profesional. Claro que es importante, pero quizá nos falta más insistir en que lo importante es lo que luego se va a trasladar al contexto. Y eso es muy importante. Eso es como cuando uno tiene una reunión en el cole. Yo cuando en el colegio de mi hijo hacen reuniones generales de todo el colegio, el primer año voy. El segundo, venga, va, que me vean aparecer. Pero es que el tercero ya sé lo que van a decir. ¿Escuchar otra vez lo mismo? ¿Cuándo vas? ¿Cuando te llame el maestro? ¿A qué? A hablar de tu hijo. A esas no faltas. Esa seguro que buscas el tiempo para ello. La familia lo que tiene que hacer es algo más individualizado desde el minuto cero.